Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo está? Bien, gracias. Con calor. ¿Y ya lista? Ay, sí, qué tremendo. tremendo. De verdad es que ahora está todavía aún más caliente, pero es que está exageradamente. Sí, este día ha sido bien caluroso. Sí, imagínate. Yo estuve dando, haciendo algunas gestiones y medio me bajaba del carro yo sentía como que estaba abriendo un horno. Ay, no sé, horrible. <laughs> bien fatal, sí. bien fatal. Y, y el problema es que uno al final se termina enfermando. Porque sí. Final, se termina enfermando por la, por los cambios así abruptos de. De clima o, la, o los choques térmicos, más bien. Esos así choques es. Térmicos son cosas serias, así que bueno. A hidratarse nada más, es lo único que nos toca a estas alturas. Así, sí, después, tomar mucha agua. Tomar mucha agua, sobre todo. Eso es bien, indispensable que lo hagamos. es que ya vamos a dar inicio. Ok, Lilian, buenas noches. ¿Qué tal, Danielita? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Liliana, bienvenida. Josécito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya. lo que sabes. A ver, ¿y eso? ¿Alguien gripada? Ah, vaya, yo dije ¿qué le pasó, Sí, pero todo bien. Esa es otra, que las gripes anda andan dando de una manera bien, bien extraña, la verdad. Pero ni modo. A tomar agüitas, de... mi hermana me dice: ¿Cómo vas a tomar agua? Me dice: hay que tomar medicina. Yo sí creo en las agüitas, le digo. No, hay que ir al médico, hay que ir al médico siempre y cuando para sea requerido, ¿verdad? Así que. Ah, pues ni modo, a estarnos hidratando un poco. Vamos a esperar a las y los demás compañeritos. Solo regalenme un segundito, ¿ok? <coughs> Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, perdón, creo que José estaba saludando. <laughs> ok, bienvenido, tenía una llamada, por eso no le podía corresponder. <laughs> Pero aquí estamos ya. Ah, tranquila. No hola, noches. sin preparados, bienvenidos. Jennifer, Albita, <laughs> Ricardo, bienvenido. Bueno, va conduciendo, este, se va conduciendo. Buenas noches. Mire. Sí, eso le iba a decir que ahorita este, voy en camino todavía, quizás solo voy a estar de oyente y creo que llego como unos 25 minutos a mi casa o media hora. Vaya, no se preocupe, solo que maneje ¿Ah? con cuidado, no, no le vaya a pasar bueno. nada. Oiga, <laughs> con cuidado, <laughs> con precaución. Sí, ahorita me he detenido para avisar, pero voy escuchando. Vaya, póngalo en altavoz si puede, mejor para no, que no vaya con audífonos y no vaya a tener algún percance. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoritas, caballeros? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo han estado? Por ahí estábamos compartiendo con algunos compañeros y compañeras que este día ha estado más caluroso de lo usual. <laughs> Hay que hidratarse. Ah, pues, de modo, ¿verdad? Los cambios climáticos creo que no vamos a esperar a 2050. Llegaron ya. <laughs> y la verdad que bien. Eh, interesante como a veces eh, el clima nos hace cambiar eh, nuestro día a día verdad pero lo importante es que somos eh, salvadoreños resilientes así que estamos ahí a uh, uh, resistiendo los diferentes cambios <laughs> aunque a veces nos dan un poquito de batalla pero lo importante es que sobrellevemos las cosas bien voy a pasar a asistencia así rapidito eh, recordemos que eh, coloquemos nuestra eh, nuestro nombrecito en los chats, eh, tanto en el chat de acá de Zoom y en el chat de eh, WhatsApp, para que tengamos un registro. Así que, Albita, buenas noches, ¿qué tal? Al, ¿Cómo gente? está? Buenas noches. Gracias, Belén. Belén, ¿No está por ahí todavía. Ok. Carlos Ismael, Carlitos. Presente. Gracias. Ok, Claudita. Claudia Guadalupe todavía no está. Christopher Abraham. Christopher. Hola, eh, presente. Gracias. Eh, Daniel Antonio. <coughs> Danielito, por ahí está. Buenas noches, eh, presente. Gracias, Danielita. ¿Qué tal? ¿Cómo está Danielita? Hola, Hola Danielita. Buenas noches. Hola Berito. buenas noches. Voy a aprovechar que ella está acá para ponerle ya su asistencia. Aquí está. Gracias, gracias. Ya de una oh, sola hola, ¿sí? vez. <laughs> ok. Y Delfonso, no sé si estará por acá, voy a verificar. Eh... Pues, uh, vamos con Jaimito, Jaime Edgardo. Jaime. Bueno, vamos a pasar. Jennifer, están por ahí, Jennifer. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Aquí está, Buenas noches, bienvenida. José Edwin. Gracias. José Edwin. José Edwin. Ahí, Buenas noches, presente. Gracias. José Jonathan Pérez Linares. Presente por la patria. <laughs> Excelente, Juan Alberto Beltrán Juancito. Hola, hola, buenas noches. Bienvenido, Juancito Bye. Lilian. ¿Quién será Lilian? Hola, buenas noches. <laughs> buenas noches, ¿qué tal? Bien, <laughs> okay. Liliana, Liliana, ¿estará por ahí Liliana? Lili, yo me recuerdo que estaba Lili sin sí, mal recuerdo, sí la vi conectada. Voy a esperar. Hola, hola, Lili. Hola, hola. Ah, gracias, Lili. Ya la problema. había visto. Ok. Ok, vamos. Margarita Elizabeth. Margarita. Presente. Gracias. <laughs> Luis David, Luis David visito Visito. Hola, buenas noches. Hola, Belencita, la voy a poner su asistencia, ya la había llamado. Sí, mire una Aquí cosa, que yo veo que también ponen asistencia en el WhatsApp, oh, eso es necesario. Fíjese que necesario tan 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 así no es porque yo trato de pasar el registro, solo que como algunos se me conectan. Ya Tardecito, entonces les he pedido que todos lo pongamos ahí, porque si a mí se me ha escapado alguien, yo solo verifico y coloco y actualizo, porque a veces este, se me pierden los chats de, de Zoom, entonces eh, de preferencia mejor. Ay, el lo día en de día yo yo lo que estaba de oyente, entonces estuve conectada, pero solo estaba de oyente porque no podía hablar. Vaya, vaya, Belén, no se preocupe, perfecto. Quería, ¿Qué? perdón, hacer otra consulta. En las clases, así como en otros ¿Qué? módulos de otros cursos, están subidas en YouTube para volverlas a ver. Sí, ya les voy a compartir. Ahorita voy a aprovechar, de hecho, para mandarles la lista de reproducción. Eh, si me regalan unos segunditos. Ya están subidas las clases regularmente. La clase de cada día a medianoche ya está subida regularmente. A excepción que hay algún problema de señal si sí, eh, el siguiente día tempranito, pero sí que ahorita se las comparto. Sí, ya les envío. Aquí les va la lista de reproducción. Aquí les va la lista de reproducción. Ahí están las tres primeras, eh, las dos primeras clases y ahora pues, voy a ir subiendo las demás. De igual manera, en ese mismo link vamos a encontrar el resto de clases. Uh, aquí Estamos bien. Uh, ok sigo con la asistencia estaba con eh, me quedé María Elena María Elena Linares Mari María Elena todavía no está eh, María Scarlett Marian bueno. present María Gracias, María. Me encantan sus dos nombres. Me encantan sus dos nombres, yeah. María. Mario Osvaldo. Marito, por ahí. Buenas noches, hablar? presente. Hola. Bienvenido. Sí, gracias. buenas noches, presente. Gracias, Excelente. gracias. Marlene Nicole. Marlene Nicole. Lo, hola, ah. presente gracias. Eh, mirna elizabeth. mirna? okay. raquel jamilet. Eh, reina marilyn. ricardo Presidente, ernesto. raquel jamilet. Ah, okay. Okay, ricardo ernesto me dijo que iba conduciendo y le puse su eh, asistencia. Eh, Salvador Alexander. Buenas noches, presente. Gracias. quien me acaba de poner? Eh, Claudita, sí, ya la había mencionado, pero ahorita le pongo su asistencia, gracias. Sí, Estamos presente, a... ya, gracias. <laughs> Excelente. William, William Flores, ya está por acá. Presente. Gracias. Zaira. Y a Zahira hace un ratito. Buenas noches, presente. <laughs> ah, ok, sí, ya decía yo, por ahí está Zahra. ¿Alguien que se me haya escapado mencionar? ¿Alguien alguien que se me haya escapado? ¿Me avisa? ¿Me indica? Jaime, Jaime Edgardo. Creo que no lo mencioné. Ok, Jaime. Eh, Hola, buenas noches, presente. Ok, ¿y Delfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si puede hablar, bueno, si no, tranquilo. Bien, presente. Excelente. Por ahí puse ya la lista de reproducción. Ok. Bueno, Luis muchas David. gracias. Gracias. Ok. Luis David, bueno, vamos a comenzar. Los demás, pues que por haber motivo no los haya mencionado. Eh, después verifico con la asistencia. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco de eh, la jornada de este día. Ayer, ¿se recuerdan que estuvimos viendo? Pues bueno, vimos varias cosas, hablamos un poco, hablamos de todo. Ah, ¿Quién quiere comenzar o quién quiere hacer esa retroalimentación del de aprendizaje del día de ayer o qué es lo que recuerda que vimos ayer? Vimos varios elementos bien interesantes que vienen a sumar al tema de marketing. ¿Quién me ayuda? Berito, ¿está por ahí, Berito? Hola, aquí estoy. Hola Berito. ¿Qué se recuerda del aprendizaje oh, del día de hoy? me recuerdo ella? de la 4P del uh -huh. Marketing Mix, donde uh -huh. hablaba del producto, precio, plaza, promoción que son los elementos importantes, ¿verdad?, en el área de del marketing y que, digamos, son, digamos, eh, elementos que nos ayudan a poder, este, ver qué segmentos en que nosotros vamos a, a, a asignarle el producto. De eso recuerdo. Y también hablábamos no. de las estrategias que se pueden utilizar, que podemos aplicar de acuerdo a los, a los, en la, en la parte digital. Muy bien, se recuerdan que hablamos un poco de las cuatro P, de que qué era cada uno de ellos, hablamos que el producto es lo que nosotros ponemos a disposición eh, hacia el mercado o hacia nuestro público objetivo, pedíamos también eh, la plaza, decíamos que la plaza era ya sea el entorno físico o virtual donde prom promovíamos o, o ofertábamos nuestros productos la promoción es la forma que nosotros hacemos o el canal que utilizamos para poder llegar a los usuarios o consumidores y hablábamos precio plaza producto y la promoción creo eh, la plaza eh, ya lo habíamos mencionado el producto la promoción entonces si se dan cuenta nosotros de alguna manera eh, ya tenemos claridad hacia dónde vamos. Les quedó una actividad eh, que era primero que nada definir algunos objetivos. Esos objetivos eh, obviamente vamos, vamos, van a ir cambiando, pero esa va a ser la línea que vamos a ir trabajando ya para las siguientes semanas, en las cuales ahorita te mencionábamos y les decía yo definamos qué tipo de objetivos vamos a utilizar o vamos a querer implementar ya nosotros en nuestros entornos y ahora como vamos a hablar ya de la aplicación de las cuatro P o del marketing mix antes de eso sí me gustaría escuchar al menos dos participaciones o tres de cuáles son los objetivos que usted quiere o ha pensado que podemos implementar ya para nuestras estrategias que vamos a aplicar al marketing digital así que eh, quién quiere comenzar quién comienza quién quiere ser la primera bueno, o bueno, primer aumentar ventas venta. hola Belén hola aumentar ventas ah Vaya, vale, vamos con Margarita, luego con José Edwin y no sé quién más estaba hablando, no sé si era Belén. Ya. Yeah. Ok, sí. vamos. Vamos, Beléncita, escuchamos. Bueno, quizás eh, eh, también ver un poco el tema del estudio de mercado. Yo siento que ese quizás sería uno de mis objetivos. Un estudio de ¿Cómo mercado. Ok, ese sería, eh, ¿usted quiere, solo para ir eh, comprendiendo, ¿usted quiere realizar un estudio de mercado o quiere desarrollar una estrategia de marketing? Ajá, desarrollar una estrategia de marketing. Yo creo que mi, mi, no tengo mucho fuerte en los estudios de mercado porque eso es lo primero para desarrollar una estrategia, ¿verdad? O también, bueno, conozco un poco acerca del benchmark. Eh, benchmark. Ah, Benchmarking. Uh -huh. Ajá. Entonces, pero todavía no tengo mucho enfoque o conocimiento en eso. Vaya, primero que nada, cuando nosotros venimos y vamos a crear un plan de social media, hay que tener claro algunos elementos y esto va para todas y todos nosotros estamos en una fase de crear estrategias de marketing digital para nuestros productos o servicios o para nuestras organizaciones eso es lo que tenemos así como un panorama o nuestra mesa de trabajo ahora bien uh, ahora bien cuando nosotros pedimos y empezamos a definir qué es lo que quiero lograr el primer ejercicio que les he dejado ahorita para empezar a crear nuestro plan de social media es precisamente que definamos un objetivo, es decir, cuál va a ser mi punto de partida para yo poder empezar a crear eh, las estrategias, los siguientes pasos que vamos a desarrollar. Ahora bien, cuando nosotros ya estamos en un plan de social media, primero tenemos que o hacer una investigación de mercado o hacer un análisis eh, FODA o DAFO o como usted lo conozca. Cuando nosotros tenemos ya ese análisis, con ese análisis o con un estudio nos va a permitir poder tener mejor o un mayor panorama hacia dónde nos vamos. Ahora bien, en los diferentes niveles organizacionales o en las diferentes empresas, eh, algunos lo hacemos de esa manera, otros simplemente hacemos las estrategias, las lanzamos, creamos la pauta digital y buscamos generar eh, tener ese alcance y al final, pues siempre se lo digo, el objetivo es ya sea venta, ya sea posicionamiento, darnos a conocer, etcétera. Ahora bien, cuando usted viene y me dice, mire, yo lo que necesito primero es hacer un estudio de mercado, la primera pregunta que le voy a hacer, eh, ¿qué tan grande o qué tan, eh, qué tanto alcance quiere tener? A partir de ahí, el estudio del mercado se tiene que tener definido. ¿Para qué lo quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo que usted está persiguiendo? Ah, bueno, el primer objetivo es ah, bien, bien, determinar bien. O, o reconocer cuál es el nivel de aceptación de un X producto o conocer el posicionamiento de la marca. Entonces, cuando yo ya tengo claro los objetivos del por qué quiero hacer mi estudio de mercado, ah, bien, podemos bien, partir. Bien, bien. Hola. Bien, bien. ¿Hola? podemos partir de los diferentes pasos que vamos a seguir. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿qué es lo que queremos lograr, Beli? Y a partir de ahí, empezamos a trabajar, ya sea una, eh, un estudio de mercado que nos va a permitir poder crear nuestras estrategias, o si nosotros ya de una sola vez queremos crear una estrategia determinada. Si ya nosotros queremos crear una estrategia determinada, para ambos, tanto para un estudio de mercado, tanto como para la creación de estrategias, lo primero es que definamos hacia dónde vamos. Y, el, y, y yo solo voy a mencionar casi que todos los días el objetivo. El objetivo tenemos que tenerlo claro y concreto. En el, en el entendido que estamos buscando crear o... Hacer un estudio de mercado, veamos cuál es el propósito, cuál va a ser el objetivo de este estudio de mercado. Con los resultados que tengamos de ese estudio, ya nosotros pensamos en crear una estrategia. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el presupuesto que nosotros tenemos para hacer? Entonces, ahí vamos a hacer el análisis. Algo que sí si quiero recalcar, y se lo voy a dejar, eh, que, que lo tengamos bien definido es el hecho de que para todos no van a ser las mismas estrategias, para todos no van a ser los mismos pasos. Entonces, aquí nosotros estamos hablando generalidades, pero el día que ya estemos trabajando ya en nuestras eh, propuestas, entonces sí, cada uno de nosotros va a determinar cuáles son las mejores eh, estrategias que me favorecen ya sea a nivel organizacional o a nivel ya de, 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 de posicionamiento o de estrategia. Entonces, eso sí, y tengámoslo bien claro, para unos no va a funcionar un ejemplo de ello, una estrategia de email marketing, a otros no les va a funcionar crear una estrategia para LinkedIn o TikTok o... No le va a funcionar una estrategia o no le es funcional una página web, un sitio web, pero para muchos puede que sí no sea funcional una tienda online, etc. Entonces, para cada uno de los diferentes segmentos, para cada uno de los diferentes contextos, nuestras estrategias deberían o deben de estar apegadas. ¿Por qué deben de estar apegadas? Porque con esto vamos a garantizar que la estrategia que estamos haciendo tenga el alcance esperado. Muy bien, vamos con, creo que Jaime me había levantado la mano. Jaime, ¿lo escuchamos? Jaime? Hola, Jaime. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Tengo un problema Hola, con, con el internet. Tengo un segundito. Ah, ok. Ok. Vamos a esperar que Si no, damos pase a otro compañero y después retomamos con usted, Jaime. Vamos a, a retomar con José Edwin. José Edwin. Adelante. Y después, Jenny. Eh, después. Si se logra Hola. conectar sería Jaime y después Jennifer. Buenas noches para Jaime. todos, compañeros y licenciada. No sé si se nos escucha bien. Sí, lo escuchamos. Eh, okay, eh, yo había colocado entre una de las estrategias que era desarrollar estrategias que logre llamar el interés de la gente o del cliente a través de la introducción de una publicidad llamativa y que no sea tediosa y pongo por ejemplo eh, algo que es, no sé si solamente en mi caso pasa y creo que que se da pues muchas eh, personas que tienen su emprendimiento o tienen al, al, alguna eh, pues método de vender en WhatsApp por ejemplo que empiezan eh, a colocar sus sus ventas o sus productos a través de estados y empieza y empieza aquella, como decimos a lo buen salvadoreño, chorrera de imágenes, ¿verdad? Que usted ve unas tres o cuatro y de repente ya se, se aburrió por decirlo así y ya no termina de ver todo el producto y quizás usted estaba buscando algo de interés en, en ese vendedor, pero como se aburrió y no, no vio en las primeras imágenes algo que le llamó la atención ni siquiera se toma la molestia en decir usted, le voy a preguntar si tiene alguna página para, para buscar en, en, en su galería de fotos, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos que, digamos, eh, tenemos eh, nuestro WhatsApp como, como ejemplo, ¿verdad? Tenemos que lograr de que el, el cliente eh, trate de llegar a esas 50, 40 fotos que, que nosotros le subimos. Para que podamos llegar al punto donde él, o por lo menos que tenga la curiosidad de decir, eh, bueno, aquí él subió un zapato Nike color negro, que me gustó, pero no sé si él tal vez tendrá ese mismo estilo en color azul. Y tal vez la foto como 45 era la, la azul, y como ya no lo vio, ya no le preguntó, ¿verdad? Ni siquiera el precio para curiosidad. Entonces creo yo de que una de las estrategias es agarrar al cliente desde la primera impresión para que él se motive y tenga la curiosidad de querer eh, buscar el producto o por lo menos tener la curiosidad de preguntar por el producto que, que pues si lo tenemos o no lo tenemos. ¿verdad? Mire qué interesante y qué bueno que haya salido ese tema. Primero que nada tenemos que definir ¿Qué es una red social? Primero definimos qué era el marketing, qué es el marketing digital. Luego estábamos viendo las diferentes redes sociales, que creo que, lo, que, que en su mayoría eh, le apuesta muchísimo a las redes, porque sabemos que nuestros públicos o nuestros segmentos son bien eh, dados a lo inmediato. Y la mejor forma de inmediatez casi siempre la tenemos por medio de las redes. Eh, ejemplo de ello eh, existen páginas de diferentes eh, comercios o negocios y nosotros nos dice contáctenos y ahí aparece un recuadro donde podemos colocar nuestro correo nuestra información y en teoría esa cuando nosotros le damos enviar debería de caer un correo a ese a ese correo que está definido muchos eh, hemos pedido cotizaciones hemos pedido información y bueno en mi caso particular nunca he recibido cuando yo he hecho ese tipo de solicitudes bajo esa vía me toca llamar a la empresa mire quiero esto quiero lo otro diferente es cuando veo que está la red social y le doy clic ahí y casi que de inmediato yo tengo ese feedback ahora bien primero definamos qué son las redes sociales Redes sociales son aquellos medios donde nosotros o aquellas plataformas donde nosotros podemos interactuar eh, o están creadas para un determinado fin. Tenemos redes sociales profesionales, tenemos redes sociales para juegos, tenemos redes sociales para eh, divertirnos, entretenimiento, conocer personas. Eh, fotografía, videos y podemos hablar sin fin de diversas redes sociales. Ahora bien, WhatsApp es un caso bien particular. Creo que muchos, muchos consideramos a WhatsApp como una red social porque si usted utiliza WhatsApp Business puede subir su catálogo, etcétera, etcétera. La red social con WhatsApp tiene una gran diferencia. En la red social es más fácil que me encuentren. Es más fácil, digamos que tenemos un perfil de Facebook o tenemos una fanpage. De las dos formas es más rápido que me encuentren que en WhatsApp. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué es lo primero que usted necesita saber o conocer? Para contactarse con una persona por medio de WhatsApp. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ya se hicieron ¿El la número pregunta. De ¿El número de teléfono. Necesitamos el número de teléfono. Y usted puede, puede hay una cantidad de comercios y empresas que tienen sus catálogos disponibles, pero si usted no tiene el número de teléfono, usted no se puede contactar y a lo mejor ni siquiera sabe de la existencia. Entonces, la diferencia entre WhatsApp y las redes sociales es que WhatsApp, eh, lastimosamente lo llamamos una red social, pero en realidad no es una red social como tal, sino que es el medio que utilizamos muchas veces con vinculación con, no es con una red social. Es decir, es un medio aún más inmediato. Es decir, que WhatsApp es el canal o el enlace que hacemos red social cliente y vendedor ese match que nosotros hacemos entonces en lo que nos decía José eso aplica sí solo sí me tienen guardada y yo tengo guardado el número solo ahí aplica entonces, eso ya no se puede convertir en una estrategia. Si nosotros queremos hacer una estrategia para fidelización de clientes, enhorabuena, utilicemos WhatsApp. Pero hay que saber a qué mercado se lo estamos orientando. En el caso de las redes sociales, es más fácil, o de las estrategias de marketing, o los medios de marketing que podemos utilizar. Recuerden que nosotros podemos incluso segmentar. Ayer hablábamos de cómo podíamos segmentar. En cambio, en WhatsApp, yo por ejemplo tengo como 300 contactos, pero de esos 300 contactos yo no conozco sus gustos, yo no sé sus preferencias, no sé cuáles son los intereses. Entonces, en WhatsApp se vuelve un tanto más limitado determinar cuáles son esos gustos y preferencias, a menos que usted sepa a ciencia cierta que sí, ese cliente o ese usuario tiene ese gusto y esa preferencia. Entonces hay que tener bien, bien claro eso. Ahora bien, si bien es cierto, WhatsApp es nuestro medio más efectivo, sí, pero las estrategias no precisamente las vamos a crear por medio de esa eh, plataforma o esa, eh, esa plataforma de mensajería instantánea, porque al final WhatsApp eso es una plataforma de mensajería instantánea. Claro, nosotros lo hemos utilizado como medio para poder llegar a cierto segmento o a cierto público. Y como les mencionaba, el hecho de que en WhatsApp yo puedo publicar sí, y otra de las cosas que eh, vemos, y, y eso sí tengámoslo claro, quienes hacen este tipo de eh, publicaciones, ya lo decía el compañero, a la segunda, tercera foto no vi algo que me interesó, yo le perdí el interés. Entonces, no es solo por subir una fotografía, no es solo por publicar, no es solo por crearla. Claro, nosotros ahorita estamos en este proceso de, de deconstrucción y de reaprendizaje para poder eh, crear nuestras propias estrategias y que eso nos permita tener un alcance. Ahora bien, si ustedes, y, y creo que muchos hemos visto, si nosotros analizamos las diferentes fotografías, muchas de esas no nos dicen nada. Solo vemos una fotografía y muchos esperamos eh, cuando hacemos o cometemos este error al subir una... 40, 50 fotografías, algunos nos damos la tarea de colocarle una descripción, otros esperamos, nuestro cliente nos adivine qué le estamos queriendo decir. Claro, si ya me tienen guardado como la vendedora, como la persona que ofrece estos productos, el cliente va a saber que yo tengo productos, mercaderías, pero ¿y si no sabe? ¿Y si les pasa así como muchas personas que guardan el número y después... Sí, Quién es esta persona y no nos acordamos. Yo creo que más de alguno, más de alguno hemos, en algún momento hemos tenido contactos así y de dónde es este número, quién es fulano de tal y a mí por qué me aparece en estado de esto y a lo mejor de usted ni se recuerda. Entonces eso hay que tener claridad que WhatsApp sí es un medio de comunicación inmediato, efectivo, pero es un medio de comunicación más no una red social sí nos sirve y nos funciona y es sumamente efectiva para poder vincularnos con las diferentes eh, redes sociales. Y ustedes lo van a ver que en algún momento ha hecho publicaciones, por ejemplo, en Facebook y el mismo Facebook le dice, ¿quieres agregar tu WhatsApp? porque le dice que se lo quiere agregar? Porque eso nos permite poder... Eh, tener ese, eh, esa relación más inmediata, porque a lo mejor mis usuarios, como el mismo algoritmo reconoce, que mis usuarios no se van a mis mensajes, no se van a mi Messenger, sino que se van más directamente a preguntar por medio de WhatsApp. Así que eh, eso sí tengamos bien claro que WhatsApp nos va a servir como medio. Para llegar, más no para la creación de las estrategias. Ok, vamos con. No sé si, si ya puede, Jaime, si no, pasamos con Jennifer. Claro, con mucho gusto. Lo escuchamos. Ok, eh, exactamente a, a las referencias que usted indicaba de eh, que no se le da seguimiento en una página por algún motivo de que usted la contactó, eh, hoy por hoy este, conseguimos cómo se llama los leads, que es una base de datos que nos hacen llegar por medio de ustedes como clientes, donde le debemos dar seguimiento, pues, el, en el corto tiempo. Eh, de igual forma, eso que hace es optimizar el, el embudo de las preguntas y respuestas que se deben de de indicar y el cliente solicitarlas, es decir, casi en tiempo real. Hoy por hoy hay una plataforma muy buena en Excel donde le dirige eh, la parte del embudo de toda esa base de datos y donde usted comienza en tiempo real, pues a contactar al cliente, más sin embargo va detalladamente la información, a, digamos en el caso con nosotros, eh, qué modelo desea el cliente, su información, su correo electrónico. Es decir, que estamos trabajándole al cliente eh, hasta cuatro opciones en una sola para poder ver la necesidad de él como tal, ¿verdad? Ok, eso es bien interesante y gracias por, por, por agregarlo, Jaime. Acá, eh, el hecho cuando estamos hablando de leads... Es fabuloso contar con WhatsApp. Es fabuloso para, para, para la, la captación. Para los que no sabemos qué es un lead, el lead es el cliente potencial que nosotros podemos tener y al que nosotros deberíamos de darle seguimiento. Y cómo se captan los diferentes leads. Yo sé que muchos hemos ingresado a páginas o redes, no es que todas páginas donde nos dicen, eh, o fanpage. Déjanos tus datos, déjanos tu información, quieres más información y en automático, en automático usted le dice, sí, quiero más información y nos despliega una nueva pantalla y ya nos aparece, incluso sin que nosotros digitemos, ya aparece el número y solo le damos enviar y automáticamente le llega a la empresa o el negocio que nosotros estamos eh, queriendo contactar, ya sea para un producto o servicio, pero sí. En el caso para, la, para el seguimiento de los leads es fabuloso, solo que acá, eh, el, 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 solo para aclarar, eh, habíamos hecho la diferencia entre una red social y lo que muchos utilizamos, WhatsApp, para eh, publicar ¿verdad? una X grandísima cantidad de fotografías que muchas veces no dicen nada, videos o, o contenido que al final el cliente no lo ve eh, interesante, sino que de igual manera nosotros debemos de generar contenido, que en su momento lo vamos a ver, contenido interesante, llamativo, que eh, no genere o, o que no le vaya a generar desinterés a los diferentes clientes o usuarios. Muy bien, vamos con Jennifer. Jennifer, cuéntanos. Bueno, yo en mi caso me enfoqué. Eh, también que los objetivos que nosotros íbamos a poner dependían también de en qué etapa estaba la empresa, porque eh, independientemente del producto, por ejemplo, el ejemplo que teníamos ayer que eran los zapatos deportivos, si es una empresa totalmente nueva, creo que nosotros primero nos vamos a enfocar en, en posicionarnos como marca, en que todas las redes sociales tengan los mismos, el mismo estilo, que en todas, o sea, por ejemplo, si tenemos Facebook y tenemos Instagram, que no en una eh, se hable de una cosa y en otra de otra, porque muchas veces pueden pensar los clientes que son empresas diferentes, ¿verdad? O si se cambian los colores, si no tienen como lo mismo, eh, si no llevan la misma secuencia en las dos redes sociales. Entonces, ese sería uno de los objetivos, crear o, o posicionar la imagen de marca. Luego, si ya es una empresa que va, está un poco más, eh, tiene más historial, puede ser aumentar las ventas, otro objetivo. Y, y entonces ahí nos tenemos que basar en, ok, ¿cuánto vendí, por ejemplo, el año pasado o el mes pasado? Y en base a eso decir me voy a poner el objetivo aumentar las ventas. Entonces uno puede apart medir con, con las métricas que notan las redes sociales y todo, pues eh, eh, todo el panorama general de la empresa, uno ya tiene un punto de comparación. Entonces ya el objetivo va en base a lo que uno ya tenía de antes. Y por ejemplo, si uno ya tiene muchos clientes, pero de pronto nota que le compran una vez y ya no vuelven a comprar, entonces otro objetivo que también podríamos manejar sería la fidelización de esos clientes que ya tenemos, que ya tenemos una base de datos, pero que eh, al final eh, muchos dicen que eh, no es tan importante tener una gran abundancia de consumidores que solo va a ser una vez si en realidad no se va a quedar como cliente de su marca entonces cuando una empresa, a veces pues, las empresas tienen mucho eh, tiempo de estar vendiendo pero, le, eh, pero, pero tienen ese problema también ese puede ser otro enfoque de las redes sociales entonces dependiendo de en qué etapa está la empresa uno puede generar también los objetivos no solamente eh, siempre es generar más ventas sino que dependiendo de cuál es la la debilidad o el punto de mejora que uno quiere en la empresa. Ok, usted está con la publicidad, ¿verdad, Jennifer? ¿O me equivoco? ¿Con publicidad tradicional, con ATL? No, eh, no. yo estoy en, lo, sí, en la parte de digital, pero fíjese que sí le quiero comentar porque yo trabajo con una empresa que es de Estados Unidos. Entonces, por el rubro en el que estoy, casi no vemos redes sociales, sino que más que todo nos dirigimos en Google Ads. Entonces, yo realmente no sé mucho de redes sociales porque por el tipo de público al que nos dirigimos no no, no es realmente nuestro enfoque, bien poco. Entonces eh, sí estoy un poco eh, nula como, como en eso, más que todo sé eh, de un poco más de eso, de, anuncios, de publicar anuncios en Google Ads. Ok, eh, el objetivo de este curso es que podamos hablar de todo un poco. Eh, no solamente enfocado en redes sociales, aclarando, solo que como eh, se, ha da, se ha prestado en los últimos días las, la, la retroalimentación de lo que hemos visto enfocado a las redes, pero también vamos a hablar un poco de, de Google Ads y de Facebook Ads para que también eh, lo, lo conozcamos, ¿verdad? Pero por eso yo, eh, en el primer día yo hago un breve diagnóstico y cuando hicieron su presentación, pues yo hice ese diagnóstico. Pero de igual manera, no solamente está enfocado en redes, tal vez para... Ahora bien, qué bueno, Jennifer, que usted tenga ya claro eh, los diferentes momentos en los cuales debe de estar una empresa y qué bueno que ya eh, tengamos ese, ese panorama. Lo que nos compartía la compañera es justo, justo lo que les he pedido que hagamos. Um, la actividad es que usted defina ya un objetivo concreto para su producto, para su marca, para su organización. Ahora bien, no era, no era así de ley, de regla, que lo creáramos, pero sí que tuviéramos la base. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta... Cuando estamos hablando ya de los diferentes productos, los diferentes servicios que nosotros ofrecemos o estamos ofertando en el mercado, el, el primer, uno de los pasos bien importantes a considerar es saber en qué fase está la empresa, lo que nos decía la compañera. Porque imagínense que si usted está en una fase donde acaba de ingresar al mercado. Lo primero que queremos es darnos a conocer, dar a conocer la marca, que nos conozcan, que sepa qué que es lo que nosotros hacemos. Y a lo mejor en ese momento, nuestro interés pueda que sea un interés de posicionamiento al margen de cuál sea nuestro segmento o nuestro público al cual nosotros estamos dirigiendo productos o servicios. Un caso bien notorio que creo que... Muchos lo hemos vivido, lo hemos observado y, y, y aunque yo digo, ese ejemplo ya es bien, este, ya está bien trabajado, es el ejemplo de pedido ya. A todos nos llegan eh, comerciales, anuncios, banners, eh, de todo de pedido ya. Yo llegué a un momento que yo casi que sentía que mi comida lo veía. Ahora bien. ¿Cuál es el objetivo y, y por qué lo pongo de ejemplo? Porque esta es una marca que desde que comenzó, su objetivo principal ha sido posicionarse, darse a conocer, que el público lo conozca, que el segmento, que como es un, un comercio donde abarca diferentes segmentos, ha generado una estrategia de posicionamiento en plataformas, en redes, en Google Ads, en diversos medios. Y no solo medios eh, digitales, sino que también medios tradicionales. Claro, el objetivo es posicionarse, no fidelizar todavía. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y vemos ya que hay una marca en particular? Ejemplo de ello, el tipo de celular o móvil que usted utiliza. El tipo de móvil de repente le cae. Correos electrónicos le caen, por ejemplo, los, los email marketing, donde le dice: Tenemos el nuevo modelo que se transforma, que se dobla, que es aquí, que es allá, que tiene estas características, que debes de tenerlo ya. Esa es una estrategia, y ahí estamos hablando de una estrategia probablemente de introducción de un nuevo producto o fidelización de clientes, incremento de ventas. Pero lo importante es que tengamos claro qué es lo que quiero lograr. Y va a depender de cada uno de nosotros. Y voy a, voy a retomar quizás al compañero eh, Jaime, porque el reto que, que yo veo él es bastante enorme. El día de ayer nos decía: tenemos 14, no sé si fue ayer o el, o el primer día, pero decía: tenemos 14 marcas y más de 100 modelos. ¡Wow! Quiere decir que hay para un. Para todos los gustos, colores, deseos, etcétera. Ahora bien, si yo vengo y le pregunto a Jaime, Jaime, ¿cuál es uno de sus objetivos? Él decía: somos una concesionaria de motocicletas. Queremos darnos a conocer que existimos. Queremos dar a conocer los modelos. Queremos vender ciertos modelos. Queremos posicionar la marca. ¿Qué es lo que queremos perseguir? Queremos fidelizar. ¿Queremos eh, solamente tener ahorita nuevos leads? ¿Qué queremos? Ah, bueno, a mí me interesa y creería yo que, que la finalidad de todos al final de todo esto es pues, poder vender. Porque al final creo que nosotros lo que estamos buscando es generar ventas. Porque yo les decía, en el, el, o, o se los digo, hay que hacer también una diferencia. Nosotros, si bien es cierto, estamos buscando los medios digitales para darnos a conocer, más no para crear eh, ganancias o monetizar. ¿Sí me explico con eso? Que no nos interesa tanto el hecho de monetizar, sino que nos interesa que hayan clientes que me compren mis productos. Porque esa es la diferencia entre un estratega... O una persona que genera estrategias de marketing versus un creador de contenido. Un creador de contenido le va a, a interesar más un cierto público. A nosotros nos interesa un segmento el cual nos pueda comprar nuestros productos o servicios. Entonces, el objetivo, por eso se lo, se lo digo y se lo voy a seguir entendiendo, el objetivo que nosotros estamos persiguiendo va a ir enmarcado hacia qué queremos lograr. Bien, vamos con Carlos, luego Claudia y luego Zaira. Carlitos, lo escuchamos. Ratos tiene de estar ahí sí, con levantar. Sí. sí, es que me llamó bastante la atención lo que se tocó con respecto a WhatsApp, eh, porque nosotros eh, acá eh, en Empresa estamos pasando por una circunstancia similar. Eh, según lo que yo entendí, usted me corrige, eh, prácticamente WhatsApp más que todo viene siendo una herramienta que se adiciona a lo que viene siendo a las redes sociales. Entonces para que esta herramienta sea funcional tiene que haber una excelente estrategia de marketing prácticamente. Es correcto eh, es precisamente esa la parte que debemos de tener bien claro la primer, el primer paso que debe de existir y por eso cuando Jaime nos decía de los leads es bien importante que lo tengamos claro, porque ¿cómo vamos a captar un lead? Ah, porque el lead lo vamos a captar porque en Facebook, por ejemplo... Nosotros hicimos una publicación, generamos eh, eh, que, que directamente nos escriban o que esa información nos llegue directamente a nosotros, y con eso yo ya estoy garantizando que el cliente que escribió para preguntar por una moto 125 marca Freedown, que? creo que es, o una Yamaha, no sé, de, como le digo, desconozco de motos, pero que la persona que preguntó por esa moto, en realidad sea una persona que tiene interés y que al final no solamente se convierta en un cliente potencial, sino que generar ese modo de conversión que es atraer, persuadir, eh, hacer el cierre y darle un seguimiento. Entonces, si yo solamente me dedico a publicar en WhatsApp mis estados donde yo tengo productos o servicios, pero como les digo, en, el, en los diferentes eh, personas que podemos tener, o sea, yo lo digo en el afán de aquellos que tenemos una diversidad de público. Diferente, diferente es cuando se cuenta con una base de datos concreta como por ejemplo el que nos ponía Jaime, si yo tengo un número X y yo sé que todos los contactos que tengo registrados ahí son clientes potenciales, a mí me va a ser funcional que yo esté generando una estrategia, pero estamos hablando de casos excepcionales. En ese caso, sí. Va a ser válido que yo venga, genere y le dé ese seguimiento al cliente. Pero si yo tengo una diversidad de, de contactos, tengo una diversidad de públicos a los cuales probablemente sí les interese mi contenido, sí les interese la información que le estoy brindando, pero a muchos de ellos lo pase desapercibido, simplemente no tengo un interés claro, entonces la estrategia no nos va a funcionar. Entonces, esa al final ya no se va a volver eh, ese canal que nosotros estábamos buscando. Entonces, cuando yo vengo y genero una estrategia, eh, eh, por ejemplo, eh, sigamos con las redes, en eh, una red social. Si yo en una red social generé el interés y ese interés se vuelve parte de, de mi embudo de conversión, es decir, que ya hice algo para atraer a mi cliente. Es decir, que ya mi cliente generó una curiosidad, ya el cliente tiene interés por saber qué, qué condiciones de pago tiene o qué tipo de productos me está ofreciendo, etcétera, etcétera. Ahí yo puedo darle seguimiento. Pero acá son casos bien particulares cuando nosotros captamos leads. Pero si nosotros todavía no tenemos una captación de leads y publicamos por publicar, ahí sí estamos un poquito, no complicados, sino que estamos generando una estrategia que al final no logramos los resultados esperados como lo que usted nos compartía. Solo le voy a ceder la palabra ahorita a Jaime porque creo que va aunado a lo que nos está compartiendo Carlos. Ya le voy a dar a las demás compañeras. Jaime. Gracias, eh, Sí, yo creo que. Hola, ¿me escucha? Sí, lo que pasa es que la escuchaba entrecortado. Hola, hola. Hola, le, le escucho. Ok, eh, Solo sí, le... que hoy tengo muchos problemas con la red, creo. Ok. Hola. Jaime. Yo, eh, en el tipo de, de marketing que se, que se logra conseguir, no solamente es que le vendamos, sino que seamos unos aliados, porque recordemos que en el caso, como tal, mi persona, eh, el punto no es que solo se le venda la motocicleta y ahí se olvidó el cliente, sino que busquemos que siempre se mantenga óptimas condiciones en su motocicleta, el cliente va a regresar por un repuesto el cliente va a regresar su, por su mantenimiento, eh, exactamente lo que buscamos con, como tal para lo que es el marketing digital, más que es un, un aliado, porque de ese aliado vamos a tener mayores referencias eh, y eso es una, una parte potencial que no solo se debe de quedar en la primera compra, sino que, que venga secuencialmente. Eh, incluso yo le decía a la broma a un cliente, toda su familia va a tener motos si usted me contacta, le decía yo, como <laughs> broma, y al final pues okay. así se va logrando hacer más, más más venta, ¿verdad? creación ¿no? Ok, ahí sumándole a la, a la estrategia que genera el compañero, ojo, esta estrategia que el compañero genera es porque ya hay una base, ya hay un seguimiento, ya hay esa vinculación con el cliente. Ahora bien, <laughs> si usted, eh, tiene claridad, quién es ese cliente con el que estamos trabajando y sabemos que el seguimiento que le estamos brindando y cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, aquí, en este caso particular, WhatsApp se vuelve mi aliado eh, estratégico, perdón, se vuelve mi mano derecha, mi pie izquierdo y, o sea, se vuelve parte de mi estrategia, se vuelve parte de mi bastión que está... Eh, de la mano con el seguimiento que yo estoy dando, está de la mano con la estrategia que yo he generado. Pero es un caso en el cual se ha venido trabajando y surgió desde dónde? Desde una publicación, probablemente en las redes sociales. Surgió probablemente en un blog. Surgió probablemente en Google Ads. Surgió desde una landing page. No sé de dónde surgió, porque ahí no solo el compañero nos va a compartir sus experiencias. Pero para que tengamos en consideración es si surge de, ya esta parte es la de seguimiento, es decir, es ya cómo lo vengo haciendo y de cómo yo mantengo la fidelización. Si aquí estamos ya hablando de una fidelización de clientes y mi mejor aliado es WhatsApp, enhorabuena. Pero si yo quiero que WhatsApp se convierta en eso sin antes haber hecho una estrategia o tener una base, se me va a hacer difícil y al, al final me puedo frustrar. Y qué bueno que tengamos un ejemplo de cómo ha venido ese paso a paso para llegar a donde estamos. Ok, vamos con Claudita. Claudita. ¿Me escuchamos. Sí. Muy buenas noches. Dice que yo quería hacerle una consulta. Uno de los objetivos que yo puse es la fidelización de clientes. Es algo en lo que se trabaja bastante. Pero nosotros, bueno, yo soy una institución financiera. Desde ese ámbito lo veo bastante complicado, entonces me gustaría aprender a... O sea, ¿Qué tipo de estrategias fueran más efectivas? Porque los clientes de las instituciones financieras son bien volátiles, o sea, ellos la mayoría se mueven por tasa. En okay. cuanto a los de crédito, se van a una institución que le da una tasa más baja. En cuanto a los de captaciones, se van a los que le dan una tasa más alta. Entonces, por muchas, tal vez que pueda ser, a veces dicen entre más productos tiene, más fidelizado va a estar, pero puede tener un depósito a plazo una cuenta de ahorro puede tener una tarjeta de débito puede tener la banca en línea pero si alguien le ofrece una tasa mayor por su depósito o sea y a veces hasta dicen mire yo agradezco porque me ayudaron o a veces a los de crédito me ayudaron cuando más necesitaba de verdad pero me, me voy bien, pero me, me llevan todo a domicilio pero pero me <laughs> voy sí entonces okay, eso sí me gustaría como aprender estrategias verdad más que sean más efectivas Aquí vamos al paso a paso. Acá vamos a ir por la estrategia de Go to Maker o una estrategia enfocada en la propuesta de valor o el elemento diferenciador. ¿Qué me hace diferente de todas las X cantidad de instituciones financieras que existen? ¿Por qué mi cliente debería de comprar? ¿Por qué mi, debería, mi cliente debería de seguir con nosotros? ¿Qué es el valor que yo le estoy ofreciendo? ¿Qué me hace? Que mi cliente se quede en la estrategia que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, eh, decidimos que vamos a hacer una estrategia a través de email marketing, por ejemplo, pero la estrategia que yo voy a crear va a ser: aparte de que se utilice email marketing, vamos a hacerla con la propuesta de valor o con GoToMaker. ¿Qué quiero decirle con eso? Le voy a vender al cliente. ¿Qué es lo que me hace diferente de los demás? ¿Le voy a vender al cliente por qué debe de seguir con nosotros? Muchas instituciones financieras le pueden ofrecer una tasa más baja, le pueden ofrecer, le pueden ofrecer el cielo y la tierra, si así lo podemos decir. Pero ¿por qué debería de quedarse con nosotros? ¿Por qué debería de seguir con nosotros? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Qué es lo que hace diferente de todos los demás? Y si no lo no lo tenemos claro todavía, tenemos que crear ese elemento diferenciador. Entonces, la estrategia, y, y ahí lo vamos a ir en el paso a paso, lo vamos a ir viendo de cómo yo voy a hacer para venderle al cliente mi propuesta de valor, mi elemento diferenciador, el cual me va a permitir generar de igual manera, como les decía yo en su momento estrategias de marketing digital hay una diversidad eh, ya les he hablado por ejemplo ahorita hemos hablado de redes sociales hemos hablado ahorita eh, aunado a ello ya en la parte de seguimiento eh, mencionamos ya a WhatsApp eh, aquí estamos buscando una estrategia para poder eh, mantenerme decir yo voy a generar una estrategia eh, de propuesta de valor la cual la voy a puedo hacer a través de email marketing, a través de una landing page. Bueno, de hecho el, el email marketing nos hace que tengamos una landing page y para los que no sabemos qué es una landing page, es una página de destino, es una página que que igual manera lo vamos a ver en email marketing. Yo sé que ustedes están bien ansiosos por conocer de todo, pero vamos pasito a pasito. Y yo me voy adelantando como no tienen idea, pero eh, por eso cuando llegamos al, al tema se nos hace más fácil poderlo aplicar. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de, de, de una propuesta de valor o qué me hace diferente, es ahí donde yo voy a crear esa estrategia la cual me va a permitir eh, poder estar o poder tener ese cliente. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? Porque también acordémonos, y ya el compañero Jaime nos decía, mmm, yo me doy seguimiento a mi cliente, decía. De esa manera yo le digo que, que de que toda la familia va a tener moto, todos van a tener. Ah, ¿qué será que estamos haciendo en la institución financiera? ¿Será que nos olvidamos del cliente? ¿Será que no estamos viendo las necesidades? ¿Será que solo le llamamos cuando, necesite, cuando le vamos a cobrar? ¿O será que también nosotros podemos crear una estrategia en la cual yo puedo hacerle recordatorio al cliente? Por ejemplo, muchos podemos ver eh, bien sencillo el hecho de que la institución financiera se acordó que tal día estuve cumpliendo años, eh, que ya viene tal fecha y a lo mejor eh, estoy corto de dinero. Todas esas estrategias podemos ir generando, las cuales nos van a permitir que mi cliente al final no me diga, mire, allá me están dando más barato el crédito, o me están bajando la, la tasa de interés, o tengo una mejor captación, o me están ofreciendo mejores productos. No precisamente el cliente se va a ir. Es similar a lo que yo siempre les menciono. Un cliente no, va, no se va a ir precisamente por el precio el cliente se va a ir por otras cosas, no por precio. Por eso nosotros, nuestro segmento, es bien, eh, debe de ser bien claro, debe de ser bien definido, porque dependiendo del segmento que nosotros tengamos, así es el seguimiento que deberíamos de darle, así debería de ser esa vinculación que vamos a tener con cada uno de ellos. Así que, Claudita. Ahí la voy a tener en, en esperita para cuando lleguemos a la, a la estrategia. Así que ustedes me recuerdan. Si todos los días es necesario, pues me lo recuerdan. Así que vamos paso a paso. Y vamos a cerrar con Zaira. Zaira, le escuchamos? Es como dos horas que me está esperando Zaira. Gracias. Gracias. No, solamente quería abonar eh, un punto bien importante, eh, como lo comentaban ya, sobre lo de la fidelización de los clientes cuando el objetivo de una campaña es eh, generar una compra o aumentar las ventas eh, es importante y hay un caso eh, una una eh, un familiar mío tiene un emprendimiento entonces eh, ella para este proceso de fidelización no únicamente no deja hasta ahí como esa compra que me hizo este cliente verdad sino ella eh, recolecta mucho más datos de información de esta persona y lo mantiene en su base de datos. Entonces, ella, ejemplo, para la fecha de cumpleaños o, digamos, se va proyectando como el producto que compró, ella sabe que puede tener un periodo de tiempo exacto en el cual ella ya lo va a consumir y se termina. Entonces, ella, previamente a, a esa finalización del producto. Ella ya le está enviando un mensajito personalizado en donde le está ofreciendo un porcentaje de descuento estimado o una promoción especial para ella, que ella vuelva a comprar este producto. Entonces, la fidelización va también de la mano en preparar ofertas específicas para ese cliente que ya probó mi producto y que uno sabe exactamente cuándo va a finalizar. Eh, eh, la duración de ese producto. Entonces, yo hago una promoción específica para este cliente y ya no me va a comprar solo uno, me va a comprar dos o me va a comprar el producto que ya me compró y uno adicional que puede ser un complemento. Entonces, la estrategia de venta no terminó solamente con el interés de que compró este producto, sino al plazo específico, generarle el interés para que compre nuevamente y compre más. Muy bien, gracias. Y sí, de hecho, esa es una muy buena estrategia para aquellos eh, productos, eh, más que todo, que son consumibles, ¿verdad? Pero también tenemos productos que no son tan, tan rápido de consumir, eh, por ejemplo, una computadora, una motocicleta, un repuesto, etc. Entonces, ahí va a depender. De qué es lo que nosotros, eh, nuestro producto, y así van a ser las estrategias que nosotros vamos a crear. Retomando el, el caso de Claudita. En el caso de Claudia, podríamos hablar que una forma de poder hacerles es recordándole eh, que tenemos, por ejemplo, que webinars donde le enseñamos cómo manejar sus finanzas, eh, podemos de pronto invitarlo a un desayuno, un almuerzo, pero ya eso es, es cuestiones ya de estrategias netamente de la institución, ¿verdad? Que le va a permitir también llegar. Además que eh, los clientes, como les digo. Con un mensajito que usted le mande, el cliente se siente sumamente feliz, se siente sumamente eh, así, ¿verdad? Ay, saben mi nombre. Ay, se acordó de. ¿Cómo pues, sabe mi cumpleaños? Ay, y los del banco, ¿cómo sabe Muchos nos quedamos así, ¿verdad? Claro, el banco tiene mis datos, tiene mi fecha de nacimiento, sabe casi toda mi vida, ¿verdad? Sí, pero el cliente no lo ve así, el cliente vio que, que le mandó a usted un mensaje de feliz cumpleaños, que le dijo, eh, por ser el mes de tu cumpleaños, te vamos a ofrecer, ofrecer una tasa diferencial, por ejemplo. O sea, hay formas de poder llegar a los clientes, hay formas de poder hacer que esa fidelización exista. Por ejemplo, eh, que viene el, el, ayer creo que fue, fue el día del gato. El Día Internacional del Gato, eh, de pronto yo les mando un, ¿qué? un correo, qué sé yo, eh, si sé que este cliente tiene mascotas. Cuando nosotros conocemos a nuestros clientes, imagínense que no voy a decir qué institución, pero cuando usted llega a una X institución bancaria, le piden el DUI. Cuando le piden el DUI, le dan el papelito con su nombre, bienvenida ni a fulana de tal, bienvenido don fulano de tal. Qué bonito se ve mi nombre, ay, qué bonito se ve acá. Pero cuando vienen y empiezan a llamar, me llaman por un número, porque no mejor me llaman por mi nombre? Yo me sentiría muchísimo mejor. Algo tan sencillo, que, que lo llamen a usted por su nombre, ¿usted se siente así? sumamente el cliente más especial del mundo. Ahí le dejo, ahí le dejo, Claudita. Ya, ya, ya le estoy dando ahí algo. Jennifer, y con usted vamos a ir cerrando. Yo solo quería abonar a eso de las instituciones financieras, porque quizás lo que usted dice es muy cierto. Eh, yo trabajé hace años, ¿verdad?, en una institución financiera, y me recuerdo que muchos clientes me decían, no, es que yo no quiero sus productos porque es un dolor de cabeza ir al banco. No era, ni siquiera les importaba qué eran los beneficios, sino que era porque realmente todavía creo que ese banco sigue de que uno entra al banco y son horas ahí, o sea, porque muchas veces, eh, incluso a mí me pasó que yo tuve servicio después con ellos y a mí, yo soy realmente a mí no me gusta ir a los bancos pero uso bastante las bancas en línea y hay de todas hay unas que cuestan un montón hay otras en las que se puede hacer de todo desde ahí y eso ayuda a que los bancos no estén tan congestionados entonces hubo un banco en específico en el que eh, tenía los servicios yo cambié de mi teléfono se me eh, bloqueó por, eh, se me bloqueó la, la banca en línea fui al banco y el banco me dijo que no me la podía recuperar. Entonces al final yo dejé de utilizar los servicios. Entonces creo que eh, pues ahora los bancos compiten mucho en cuanto a tasas de intereses y beneficios. Compiten mucho porque eh, hay quizás antes era como eh, algunos eh, beneficios eran muy exclusivos de un banco, pero hoy no. Hoy siento que es bien fácil que uno le ofrezca lo mismo que el otro y así. Pero en mi caso personal sí me recuerdo de esa experiencia que yo tuve con, con, bueno, con muchos clientes que me decían, no, realmente no, porque si de pronto quiero hacer algún cambio con sus servicios, ir al banco realmente es un problema y que ahora con todo esto de la digitalización, el hecho de que los bancos estén actualizando sus aplicaciones y que estén haciendo los procesos más fáciles, eh, ayuda bastante a que las personas se sientan más seguras. Ma, que, que, que por ejemplo que van a tener siempre un asesor a la mano de que les va a ayudar, eso también es un plus, más con el dinero, ¿verdad? Que uno a veces dice, yo quiero a alguien que esté ahí cuando yo lo necesito. Entonces, eso también es algo que, que las instituciones financieras hoy tienen que, que, que hacerlo notar, que ellos sí son accesibles, que ellos sí tienen, eh, si sí están pensando en las necesidades de de los clientes y quizás quitarles esa percepción de que antes los bancos se veían o las instituciones financieras se veían como muy invasivas y hoy siento que eh, muchos de ellos ya están intentando cambiar esa percepción que uno tenía como que, uy, no, el banco no lo quiero, no quiero que me llamen, hoy no, es si es agrado de algunos, perdón. Okay, no ok, ok. Dos puntos para, para ir cerrando. El primero es que eh, las instituciones nos dicen, mire, ahí está la banca en línea, pero no nos enseñan a usarla. A muchos nos ha tocado aprender, o porque tenemos competencias en las diferentes herramientas digitales, pero no nos enseñan a usarlas. No nos han dicho cómo hacerlo. No nos han enseñado. Y solo nos dicen, bueno, ahí vea así va. A la buena de Dios, ahí vea cómo sale. Así, casi que nos lo dicen. Y otra de las cosas es que, eh, recordemos, el primer día creo que veíamos el video de las fases o la evolución del marketing eh, las instituciones financieras se habían quedado todavía en el 1.0 en aquel momento verdad hoy han evolucionado y ya ya están en la en la fase del eh, digamos que casi están llegando a lo aceptable del 4.0 hay muchísimo que trabajar eh, yo recuerdo que tuve una persona que que me apoyaba en la parte administrativa hace un par de años me decía, es que fíjese que cuando yo trabajaba en el banco, me decía, en el banco nos exigían que teníamos que tener cierto tiempo al cliente en la caja. Y yo, pero si ese es un trámite de uno o dos minutos exactos, pero son políticas. De, ¡Wow! ¿Qué políticas más ortodoxas? decía entonces ahí eh, las instituciones deben de cambiar la perspectiva de cómo vemos al cliente, de cómo hacemos nosotros deberíamos de, de facilitarle a nuestro cliente si el hecho que ya está ahí que del hecho de que aceptó mis productos o servicios Wow y que se me vaya ese cliente mmm, duele Duele porque la pérdida económica, eh, captar un nuevo cliente, acuérdense que también la, la voz, eh, eh, muchos tenemos el, 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 el boca a boca y el boca a boca pues es sumamente efectivo, les comento, es bien efectivo esta estrategia, el marketing tradicional es bien efectivo el boca a boca y quieras si sí o no, al final nos termina afectando pero es ahí donde nosotros deberíamos de poder eh, tener esa empatía con el cliente. Deberíamos de ser capaces de hacer que el cliente eh, se quiera quedar que no nos busque porque tenemos la tasa más baja o porque tenemos mejores promociones, sino que se quede porque nosotros le damos ese, eh, le hacemos sentir que es parte de nuestro eh, día a día, que de ellos dependemos y al final eso así es. Nosotros nos debemos a los clientes, dependemos muchísimo de ellos. Bueno. Uh, vamos a ir cerrando así rapidito. Este día ha sido bien productivo. Eh, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos incorporado, hemos estado hablando del objetivo y hemos hablado de algunas estrategias, pero todo esto lleva a un propósito que era la aplicación de las 4P del marketing. Cómo lo hemos hecho, lo hemos hablado de las diferentes formas de cómo nosotros lo hacemos en los medios tradicionales. Ya hablamos un poco de cómo podríamos generar diferentes estrategias. Eh, así que todo lo que hemos hablado en este momento es cómo nosotros estamos aplicando o cómo deberíamos de aplicarlos las diferentes el marketing mix o las cuatro P del mercado. Y esto nos va a permitir generar o tener claridad de las siguientes estrategias que vamos a empezar a crear. Eh, así que el día de mañana sí les voy a compartir la palette para que usted me coloque los aprendizajes de este día. Hoy nos vamos a ir a descansar, a soñar bonito. Así que nos vemos el día de mañana. Solo cabe destacar que eh, voy a confirmar, eh, porque solamente la clase de, de lunes a jueves, pero como esta semana comenzamos día martes, estaríamos terminando esta semana, día viernes en todo caso. Si nos notifican que, que, que tenemos clase, ahí nos van a mandar el recordatorio. Así que, pero en el, en el entendido que mañana nos vemos a las ocho en punto. Eh, descansen, sueñen bonito. Así que feliz noche a todas y todos. Yo tengo una duda antes de cerrar. Eh, ah, sí, dígame, a mí me habían María. dicho que era de lunes a jueves. Sí, es de lunes a jueves el, el curso. Solo que como esta semana, ah, pero como el vecino. día martes, sí, solamente sería esta semana, a excepción que tengamos algún contratiempo, algún inconveniente, la clase se repone día viernes. Pero eh, la siguiente semana sí esperaríamos que trabajemos de lunes a jueves. Solamente vamos a esperar la confirmación porque yo también estoy con la duda, María. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, descansen. Feliz noche. Adiós. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.